Señores, queda su buen gusto catalogar este tipo de interpretación.
Thank you.
Es lindo. Porque es lógico. Hay temas que son muy conocidos y temas que no. Este tema viene de la mano del copista de Astor Piazzolla, un hombre que murió a los 101 años. El copista, el que pasaba todas las partituras. Y esta era una partitura que no se conseguía. Y yo la tengo manuscrita, inclusive la tiene el maestro, pero le voy a mandar la copia original. No quiero que la tengas. Se llama Tristeza de un doble A. Los bandoneones son doble A porque son amo, amo. Doble A, amo, amo. Son de origen alemán. Y esto se lo dedicó a este instrumento. Yo creo que hay tanta dulzura y tanto amor en lo que escribió que no hacen falta más explicaciones, pero se lo quería que lo supiera. Dedicado a este, mi querido amigo, que me pongo así cada vez que lo veo. Hubo un momento, le juro, Miguel sabe porque yo se lo he contado. Cuando vine a Buenos Aires era muy difícil, yo soy del interior y yo dormía, esto va dentro de una caja con una manija, yo dormía con la mano fuera de la cama agarrando el mandoneón. Pero me pagó bien, Señores, escuchen Tristeza de un doble A. Y es una maravilla lo que este gran maestro, que de nuevo voy a hablar después, ha logrado con esta obra. Thank you.
para que vean cómo somos los argentinos. Medio débil. No, trajo un montón de recuerdos de la época que yo era muy joven, lo conocía, Piazzolla. Sí. Bueno, esto viene grande. Esto es así. Primero, tienen mucha suerte ustedes con el teatro, porque realmente nos vamos muy felices. Y lo que están logrando, y los 30 años, y tienen suerte por tenerlo a David. Mi señora cuando llama es David, cuando me manda los WhatsApp es David. Y tienen suerte de esta gente. Les pido por favor, tienen que apoyar la Filarmónica porque hay mucho de esto, mucho cuore. Miren, se lo dicen los argentinos, nos podemos equivocar en un montón de cosas, economía, política y todo. En esto no. En esto no. Hace unos meses estuve en Guayaquil de nuevo y tuve la oportunidad de conocerlo, la orquesta y todo. El culpable fue un señor que yo no sé cómo hace tantas cosas, porque está terminando esto y ya está pensando en lo próximo. Y a la vez tiene 3 o 4 cosas más. Pero ¿qué pasó? Me llegó una audición que tiene de radio este señor, que después voy a nombrar. Y en la audición toqué un tema, o la idea de un tema, de un valsecito, y quedó ahí como algo así, medianamente impactado, de hacer el tema para la Filarmónica. Yo le comento todo con mi mujer. Cuando me dije, pero ¿lo vas a hacer? Dijo, sí. Eso, el nombre es Mica, por Micaela. El señor se llama Ramón Sonnenfelsner. Para mí es Don Ramón. Creo que el apellido en alemán quiere decir sol. En serio, la primera parte, arquitecto del sol o algo así, algo estuve averiguando. A Ramón lo quiero muchísimo. Ramón es el culpable, que haya conocido a David, y Ramón me dijo, a mí me gustaría que mi nieta tuviera un tema, Micaela, Sonnenfelsner, Salem. Y yo digo, sí. Dice, bueno, prepáramelo para la próxima, ya vení. ¿Cómo es Ramón? Ya lo conoce. Bueno, el tema se transformó en una pequeña obra que espero que le guste. El vals va al final, pero al principio quise pintar un poco de lo que es el tango en Guayaquil, qué siento yo por ustedes, con un solo magnífico de Miguel Pereiro en el piano. Para Micaela, para Ramón, para Elena, quien tanto tiene que ver, y para Claudia. Con mucho corazón, Mica.